María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde el Santísimo, el lugar de intimidad con Jesús, aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Maipú, en el centro de la ciudad, de la comuna de Maipú, vamos a comentar el Evangelio de este domingo, la presentación de Jesús en el templo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y días con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño, de todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con sus ojos veía de
Empieza para María un camino especial. Hoy empieza para la historia de la salvación a través de María el camino, podemos decir, de la cruz. Porque en el momento en que Jesús, niño, es presentado al templo, Simeón se alegra, pero a la vez profetiza que una espada atravesará su corazón. Todos sabemos a qué se refiere. Todos sabemos que se refiere a la muerte de Jesús en la cruz y a todo su vía crucis. Hoy también vemos que Jesús también se somete a la ley del Padre, a la ley de Moisés, a lo que estaba escrito en antiguo, porque Él viene a dar cumplimiento a toda la Escritura y plenitud a la vez. Hoy sabemos también que el Espíritu Santo es el que ha conducido a los distintos personajes del Antiguo Testamento a cumplir su misión. Simeón le pedía al Señor no morir antes de ver con sus propios ojos al Maestro. Y muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios que se haga algún milagro en nuestra vida. Muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios también que se cumpla esa petición. Y hoy yo quiero pedirles a todos que renovemos nuestra fe en aquello que le hemos pedido al Señor. Quizás en muchos de nosotros se ha apagado esa llama que estaba en el principio en el corazón, esa llama que ardía, que salía por nuestros ojos, esa alegría que desbordaba nuestro ser. Pero al ver que esa petición se ha ido postergando con el tiempo, como que esa llama también se ha ido apagando. Pero recuerda que, primero, para Dios nada es imposible. Y además, Él está preparando el momento para dar respuesta a esa petición. Hoy queremos hacerte ese llamado a reavivar tu fe, a reavivar tu esperanza en esa petición que tú le has hecho al Señor. Esa petición de algo imposible, esa petición de la conversión de alguien de tu familia. Y quiero poner como ejemplo a Santa Mónica, que ella por tantos años oró por la conversión de su hijo. Y todos sabemos que San Agustín es un gran santo y doctor de la Iglesia, y lo es gracias a la oración constante y sin cansancio de una madre que día a día renovaba su esperanza. Tomemos ese mismo ejemplo para no decaer en aquella petición que sabemos está a la espera de una respuesta de Dios. Él sabe y Él tiene presente esa petición. Y así mismo como Simeón le pidió a Dios no morir antes que sus ojos vieran al Maestro, así mismo nosotros no vamos a morir antes de ver con nuestros propios ojos el milagro de Dios en nuestra vida, te lo aseguro. Yo me imagino la alegría que tiene que haber tenido Simeón cuando vio a Jesús niño, que él llegó a gritar de alegría en una alabanza: ahora ya puedo morir porque mis ojos vieron al Salvador, ahora ya puedo morir porque ya vi al Maestro. Eso era lo único que le importaba en su vida. Y a veces nosotros ponemos en nuestra vida cosas de importancia que realmente no la tienen. Un vehículo nuevo,
una casa nueva, un viaje a algún lugar paradisiaco? ¿Qué es lo realmente importante en este tiempo de preparación a lo que viene, que es la Cuaresma? Es renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Perdonar a aquellas personas que nos han herido, que nos han ofendido. Pero sobre todo, renovar ese amor primero por el Maestro. Ese amor primero por el Señor. Aquella vez cuando sentimos que Jesús nos miró a los ojos. Porque Simeón se alegró, no tanto creo yo, de que sus ojos hayan visto al Maestro, sino que el Maestro lo vio a él. Yo creo que esa fue la alegría más plena de Simeón. Que su vida, su alma, su historia fue mirada por el mismo Jesús. Asimismo, revivemos nuestra fe sabiendo que hemos tenido un encuentro personal con el Maestro. Hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y hoy, junto a Jesús, presentemos nuestra vida, presentemos nuestras peticiones y renovemos nuestra esperanza, nuestro ánimo en el seguimiento del Maestro. ¿Te parece? Muy bien, vamos juntos en la aventura de la fe. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o de pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Fue pues movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús, para cumplir lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los hombres, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: He aquí que este niño está destinado para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción. Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Muy avanzada en edad, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda de 84 años. No abandonaba el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Llegó en aquel mismo momento y daba gloria a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Oh,
llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Y recuerda suscribirte al canal de la bendición en el link que figura aquí en la pantalla. No olvides dejarnos tus intenciones de oración para que juntos podamos orar por ellas. Recuerda que la oración comunitaria tiene más fuerza y más poder. Y que tengas una bendecida semana. Nos vemos.